Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a ir con otro video un poquito diferente a la tónica de la mayoría de los videos que salen. Vamos a hablar de perfumes de mujer, pero vamos a hablar de los perfumes de mujer que a mí me encantan, que a mí me vuelven loco. Así que quédense conmigo y yo les cuento cuáles son los 7 primeros seleccionados. Como les decía en la intro, vamos a hablar de 7 perfumes de mujeres que me de mujer que a mí me encantan. Perfumes que, en realidad, más que de mujer, que perfumes en una mujer me fascinan, en mi esposa me encantan. Ustedes saben, ya lo he dicho, no sé si muy explícitamente, pero a mí el tema de los cumplidos es algo que a mí como que me molesta un poco, porque creo que es como una venta de ilusiones muy mala. Pretender de venderte el éxito con una persona determinada a través de un perfume me parece casi cruel. Eso no existe. El perfume va a ayudar, siempre lo he dicho, pero el trabajo, el 95% del trabajo tiene que ver mucho con la persona, con sus valores y con otras características, donde por supuesto que el perfume viene haciendo una guinda de la torta muy importante, pero es la guinda, no es la torta. Entonces, puedes decir, bueno, ¿cómo nos va a hablar de perfumes que le vuelven loco si no está muy de acuerdo con el tema de los cumplidos? Bueno, es que es diferente porque yo estoy hablando de los perfumes que a mí me gustan. O sea, es que en ese sentido uno puede garantizar de que son perfumes que en una mujer a mí me encantan. Que en este caso, que siempre que mi esposa los usa, por más que yo sepa que son parte de su colección y son perfumes que comúnmente ella usa, nunca está de más decirle lo rico que huele. Entonces, claro, es una opinión directa, es una opinión desde el punto de vista del que da el cumplido, no del que lo quiere. Así que les voy a contar en este primer video, bueno, vendrán más si es que sale bien, estos 7 primeros perfumes que a mí de verdad me encantan oler en una mujer, en este caso en mi esposa. Así que, sin más, vamos al primero. Vamos con el primero de estos 7. Estos 7. Casa Panteón Roma, y es este aniversario. Esta casa italiana, de la que se habla poco con respecto a la calidad de sus fragancias, que son espectaculares. La más conocida podríamos decir que es Dolce Passione. Pero este aniversario y otras son espectaculares. Esta es una fragancia maravillosa. Unisex. Yo la he usado poco, pero reconozco que en una mujer queda espectacular. Una fragancia afrutada, con toques florales y con un fondo almizclado, dulce, con un poco de sándalo. Tiene mucha fruta en la salida, más que, digamos, no se percibe una salida cítrica punzante, no. Acá hay frutas, hay fresa, hay melocotón, hay coco, hay bayas negras, un toquecito de azafrán, agüita de rosas, hay más flores, pero yo diría que al menos la que yo más distingo es la rosa, como una agüita de rosas, y en el fondo estas maderas, el sándalo, la vainilla, un poquito de pachuli y almizcle. Es un perfume redondo, espectacular. Tiene algo de Andrómeda. Si conocen Andrómeda de Tiziana Terenzi, por ahí podría ir la cosa, pero yo diría que este es un perfume más elegante, más redondo. Exquisito perfume. Aparte que tiene una performance espectacular, dura. Yo tengo que ir con cuidado cuando salgo con mi esposa, cuando se pone alguno de estos perfumes que son, porque tienen muy buena performance, entonces me pasan por encima. Si yo me pongo una agujita muy, muy simplecita, digamos, muy buena performance. Proyecta muy bien, se siente muy bien el perfume. Y esta fragancia, yo creo que dentro de la versatilidad que le veo, porque podría ser una fragancia firma, cara, la veo como un poco más elegante para eventos, salidas nocturnas, para una comida, para una reunión. No, eso, el tema de las fragancias de jefe a mí no me gusta, pero para una mujer que tiene un cargo importante, de verdad que también este perfume podría proyectar o ayudarle a proyectar una imagen, digamos.
Hasta ahí nomás llego con ese tema de los, digamos, de los trabajos. Para ir a trabajar, creo que es demasiado. Es demasiado perfume como para ir a trabajar día a día. Es un perfume maravilloso que yo lo veo en ocasiones especiales, elegantes, semiformales, para salidas por la noche. Es un perfume espectacular, elegante, clase italiana, brutal. Bien, vamos con la segunda. Esta podría ser, esta es muy firma. Esta es Burberry GRDT, perfumazo, muy rico. Un perfume floral, frutal, donde la única situación o climática que yo no la veo como firma es en el frío, en el invierno. Pero lo que es verano, primavera, otoño neutro, otoño días soleados, es un espectáculo. En otoño frío no, en invierno no, quizás hay cosas mejores, este podría quedarse un poquito corto. Muy rico perfume, tiene una proyección muy buena la primera hora, quizás dos, después ya baja, durará 5 o 6 horitas por ahí. Recuerden que estos perfumes son los que usa mi esposa, así que tengo más o menos clarito más o menos cuánto le duran. Es un perfume muy rico, muy, muy rico. Este perfume yo diría que sí es más femenino que, por ejemplo, el aniversario, que está un poquito tirado al unisex, reconociendo yo que queda mejor en una mujer, este sí lo veo muy femenino. Perfume, como te decía, frutal en su salida. Tiene pera, tiene grosella negra, tiene fresa, tiene un poco pimienta rosa, tiene una agüita también de rosas, y tienes mucho almizcle, le siento yo en el fondo, y una maderita. Tiene, creo que declara peonía y lirio de los valles. Bueno, ahí tiene frutal, floral, exquisito, maravilloso perfume, muy, muy rico. Tremenda alternativa como fragancia firma para climas que no son tan fríos. Evento nocturno, pocas cosas mejores. Defensor siempre de este perfume. Recuerden lo que les digo yo, cuando son perfumes o cuando algo se transforma en un icono, sea lo que sea, siempre va a tener detractores, siempre va a tener haters, pero el que estén allá arriba no es por algo, no es nada regalado, y este perfume es una maravilla. Baccarat Rouge en la versión extracto, a mí me encanta, me fascina. Creo que es un perfume elegante, con personalidad, que proyecta mucho carácter para un evento nocturno donde tienes que ir elegante. De verdad que hay pocas cosas mejores que esto. El problema, porque hay que ver todas las aristas, el problema es que está muy clonado. Entonces, que no tiene una nariz muy, un poquito, con mucho bagaje, por así decirlo, que una nariz que no haya olido mucho, le van a poner alguna fragancia que un clon, una inspiración, y puede pasar o te puedes encontrar con aromas similares. Este, para mí, no tiene, no, 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 para mí no tiene igual. No, lo pueden clonar 40.000 veces. Hagan lo que quieran, a mí me da lo mismo. Este. Duración espectacular, proyección brutal, 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 brutal. Tiene almendra amarga, azafrán, maderas, almizcle, tiene ámbar gris. Bueno, no, no, yo no sé. Para mí esto es esa sensación como de algodón, de azúcar acaramelado, casi como un azúcar como muy derretida. Es un perfume exquisito. A mí me encanta este perfume. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, defensor de siempre de esta fragancia. Y cuando tenemos estos eventos especiales con mi esposa, no pasa nada si lo usa, porque me encanta. O sea, encontrarse por ahí con un clon da lo mismo. Perfume para cita, ya se lo he dicho. Acá les dejo el video donde hago el análisis de la colección completa de Initio, y también el video donde hago el análisis de la colección Hedonist, que son estas botellitas blancas. Este perfume es Mask Therapy. Es un espectáculo de perfume. Es un espectáculo perfume. Este perfume siempre a mí me saca sonrisas. Es un perfume que lo veo, pero lo puedes, o sea, ¿me puedes decir que firma? Sí. ¿Me puedes decir que lo puedes usar para salir para la noche? También, pero lo podría discutir porque hay cosas mejores. Pero esta fragancia para una cita es
una maravilla, una salida con un poquito de cítricos, donde hay más mandarina, creo yo. Hay grosella negra, hay flores, hediona, que siempre lo digo, es parte de muchos de los perfumes de Nitio, pero todavía no he tenido la posibilidad de oler un absoluto o algo, o digamos la materia prima en sí, como va a decir, ah, sí, aquí está, no puedo. Uno tiene que ser honesto, yo todavía no huelo la hediona. Mucho almizcle y sándalo. Perfume cremoso, agradable, que te entrega una sensación de, digamos, de bienestar, como que dan ganas de olerlo. Muy adictivo. Tiene buena duración. Yo diría que 7 horitas por ahí, poquito más, poquito menos. Va a depender siempre de la piel, del entorno. Bueno, riquísimo. La proyección moderada, la proyección justa como para hacer un perfume firma, perdón, un perfume para cita. Puede ser firma, sí. Es maravilloso. Pero tan maravilloso lo encuentro yo que para una cita queda espectacular. O para cuando sales ya, no tienes citas, sino que tienes estas salidas a comer con tu pareja. Qué mejor que oler exquisito. Y esta es una tremenda alternativa. La siguiente es esta Almas de Cajal. Esta botella preciosa. Que huele maravilloso. Este es un perfume que, si bien tiene un toquecito también frutal, también tiene flores, tiene más cítricos que los perfumes anteriores que declaran cítricos. Tiene una carga mayor de cítricos, tiene grosella negra, tiene frambuesa además, así que tiene un toque frutal bastante importante. Pero da, al olerlo tiene una sensación, yo creo que estas frutas, digamos, esta grosella negra, esta frambuesa, están tan bien mezcladas con los cítricos que el aroma que queda es espectacular, a mí me encanta. Tiene después rosa, un poquito de rosa que se distingue. Creo que declara, no me acuerdo si iris o raíz de lirio. Yo no lo percibo, al menos en esa etapa, en esa, digamos, faceta como, digamos, polvosa, polvorienta, no. Atalcada, no me da esa sensación a mí este perfume. Y en el fondo tiene abatonca, tiene vainilla, tiene sándalo, tiene almizcle. Pero está todo muy bien armadito. Esta es una fragancia a mí espectacular. Yo siempre he sido defensor y admirador de las fragancias de Cajal. Me parecen que están muy bien hechas. Me parece que tienen muy buena... O sea, se distingue calidad en las fragancias. Y otra cosa es que la performance comúnmente de estos perfumes es muy buena. Y esta no es la excepción. 7 horas en un perfume que... Tiene una muy buena proyección, las dos primeras horas, muy buena proyección. Y es una fragancia que yo la veo muy versátil. O sea, te sirve para de fragancia firma, para una cita, para salir por la noche, para una comida, para un evento. Esto es un espectáculo versátil, total, firma, aguanta frío, calor, baja las atomizaciones, sí, un poquito, porque puede esa carga en el fondo de estos dulcecitos, digamos, la vainilla y la batonca podrían generar que se te pase un poco y te empalague, pero es muy buen perfume, exquisito, te lo recomiendo, puedas testearlo. Sí, testearlo. Bueno, ¿por qué te decía que testees el perfume anterior? ¿Por qué te digo que los testees todos? Porque aquí estamos del otro lado de los cumplidos. Acá nosotros estamos garantizando, a lo mejor desde el punto de vista de que podrías regalar este perfume, ¿cierto? Garantizando cumplidos a esa persona, a tu novia, a tu esposa, llámalo, tu pareja, bueno. Dentro de esos perfumes hay uno que es un espectáculo para el fin de semana, que es un perfume, digamos, que diría que no, ni siquiera es para salir, es un perfume, es un agua de colonia, más íntima diría yo, más cercana, muy de casa,
post ducha, para quienes usan perfume para dormir, dominguero, pero con la clase de Chanel. Y de este perfume, de esta colonita, no habla, se habla poco y nada, y es exquisita. ¡Oh, qué rico! Maravilloso, mira lo que le queda. O sea, ya, de hecho, el otro día conversaba con un amigo que tengo que ir por otra botellita de esto. Muy rico perfume, cítricos, bayas rojas, agüita de rosa, flor de azahar, un poquito de iris, almizcle. El almizcle sí, yo lo noto más. En el fondo es una agüita de colonia. Aquí no pretendan proyección, no pretendan duración. Esto durará 3 horitas, pero para mí es la gloria. Con, como les decía, con la clase de Chanel. Riquísimo, riquísimo perfume esto. O sea, esto que no falte nunca. De verdad, que no falte nunca. Es un espectáculo. A mí me encanta. Y va a estar siempre aquí en esta casa. Sí. Garantizado. Bien, y la última de estas 7 es esta. La dejé para el último porque podría decir que este es el aroma de mi esposa, Cassili, de Parfum de Marly. Es un perfume exquisito. Por eso cuando hice no sé si ya vieron la review de la colección completa de Parfum de Marly, se las dejo acá. También ya tiene Delina y tiene, hoy siempre se me olvida el nombre de la botella fucsia, se las dejo acá. Bueno, esta es un espectáculo. Esto ya es para una mujer un poquito más, digamos, más madura. Yo siempre he visto Delina como muy buen perfume, pero muy juvenil. Y acá tenemos un poquito más de madurez. Una fragancia exquisita, exquisita. Acá hay rosa, flores, bayas rojas, grosella roja creo. Grosella roja, ciruela, un toquecito de ciruela. Flores, digamos, más que flores blancas, son estas flores como carnosas, un poquito abatonca, sándalo y vainilla. Pero acá no hay vainilla dominante, ni abatonca dominante, ni sándalo dominante. Diríamos, o sea, sí, podríamos decir que la vainilla y la abatonca están descansando en el sándalo y están muy bien equilibradas para hacer una fragancia floral, frutal y con este fondo exquisito. Una proyección las primeras 3 horas espectacular. Muy buena performance. La burbuja es bastante generosa. Otro perfume con el que tengo que tener cuidado, sobre todo las primeras horas, porque tiene muy buena, una burbuja muy generosa. Es un perfume muy rico, muy rico. Firma, sí. Para salir por la noche podría ser, hay cosas mejores. Para una cita, brutal. Muy rico, muy rico. ¿Todo el año? Sí, todo el año. Quizás en invierno, en días fríos, queda un poquito corta. Ahí puedes cambiar. Pero es una tremenda, tremenda fragancia. Riquísima. Que a mí también me encanta. Ya resuelto algunas problemillas técnicos. Vamos entonces con las conclusiones. Espero que les sirva. Espero que les haya gustado este nuevo tipo de video. Un video, digamos, con perfumería un poco más cargado al lado femenino, donde hay alternativas como para poder regalar, como para que nosotros podamos regalar, o si también quieres comprar un perfume de esta índole, un poquito de, digamos, de este tipo de fragancias. Aquí hay 7 que al menos a mí me encantan. Al menos yo sí doy cumplidos por estas fragancias. Lo que te decía, o sea, no es una venta de ilusiones, sino que son cosas concretas. Yo esto sí, son perfumes que a mí me encantan, que no pasan desapercibidos para mí. Son fragancias que siempre tengo una palabra o algún cumplido, como en este caso para mi esposa, cuando los usa, porque me encanta que así sea, que así los use. Y nada, pues cuéntenme cuáles son sus favoritos, cuéntenme si han regalado alguno de estos, si tienen alguna alternativa que yo no tenga. Bueno, vienen más, pero como les decía al principio, va a depender un poco de cómo va en el video, qué tal les parece la propuesta. Como estamos hablando de perfume un poco más femenino, comúnmente yo hablo de perfumes más
más tirados a lo masculino, también perfumes quizá un poquito más rudos, más oscuros, pero para que vean que igual la colección da para harto. Así que bueno, cuéntenme todo, comentarios, si les gustó el video, el like como siempre ayuda mucho, la suscripción le da visibilidad al canal, créanme que es muy importante que se suscriban, no cuesta nada, no llega ni una boleta. Así que espero todos sus comentarios, los que leo, los que contesto y los que me alegra mucho de poder leer. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.